Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal. Soy Laura Cepeda de México y el día de hoy les tengo un tutorial especial. Miren lo que les tengo, esta blusa cruzada, está preciosa. Se teje una cadenita larga, yo tejí 220 para podernoslas cruzar hasta los lados. Miren, esta tirita más larga la vamos a meter nomás abajo. La vamos a meter aquí. Al revés. Aquí la van a abrochar por acá atrás, un poquito más. Le van a hacer aquí un nudito. Ya vieron qué bonita se ve. A mí me encantó. La van a poder tejer. Ya saben que yo les doy la idea y ustedes la van a poder tejer como quieran. Le van a poder poner otro abaniquito si quieren, o tejerle este, o tejerlo en dos tonos, o tejer la manguita más larga si quieren, o este también inclusive aumentarlo un poquito, si les gusta. Bueno, pues ahora sí, las invito a todas a que estén suscritas a mi canal, a que se unan a los miembros exclusivos de este canal, que acabamos de hacer un video hermosísimo, que yo sé que les va a encantar a todas. Las invito a que se unan y a que me regalen un like y a que compartan este video. Pues ahora sí, comenzamos. Materiales para tejer esta blusa, vamos a ocupar 400 gramos de hilaza de un grosor medio, y un ganchillo del número 3 y medio. También vamos a ocupar varios de estos marcadores. Y pues ahora sí, comenzamos. Esta blusa la vamos a tejer en talla mediana, más o menos talla 34-36. Vamos a iniciar de la cintura hacia arriba, y cuando ya tengamos tejida la parte de arriba, iniciaremos tejiendo lo que es el faldón. Bueno, vamos a tejer una cadenita que mida lo ancho de la cintura, un poquito abajo de la cintura. Como esta blusa es cruzada, tenemos que aumentar cadenitas que nos dé vuelta de costado a costado, ¿sí? Yo voy a tejer 220 cadenitas. Sí lo van a ver muy largo, pero es normal por el cruce que les digo. Bueno, cuando terminen su cadenita, yo les digo que tejí 220. Vamos a tejer 3 más y vamos a iniciar tejiendo en la cuarta. Nos regresamos contando 1, 2, 3 y 4. Y ahí vamos a tejer un punto alto. 2 cadenitas y dejamos 2 hoyitos. Una vez vamos a dejar 2 hoyitos y una vez vamos a dejar 1 para mediar el tamaño de la prenda, porque si le dejamos siempre 2 hoyitos, entonces nos queda muy restirado y nos queda la parte de arriba más angosta. Entonces, para nivelar, vamos a dejar una vez un hoyito y una vez 2 hoyitos, ¿sale? Y así nos vamos a ir tejiendo 2 puntos altos, 2 cadenitas, 2 puntos altos, 2 cadenitas. Vamos a tejer esta vuelta y ya en la segunda vuelta vamos a empezar a disminuir de los lados para empezar a hacer el cuello B. Bueno, no el cuello B, sino la reducción que tenemos que hacer para que nos quede la blusa cruzada. Miren, al terminar la vuelta, siempre vamos a terminar de la misma forma como empezamos. Entonces, vamos a voltear el tejido y vamos a empezar a disminuir. Esto es muy sencillo, la disminución de los lados, porque la misma puntada nos va marcando. Miren, subimos 3 cadenitas y nos vamos luego a la casita a tejer nuevamente los 2 puntos altos. Ahora vamos a invertir. Donde eran cadenitas, vamos a hacer puntos altos, y donde eran puntos altos, cadenitas, ¿sí? Y vamos a empezar a disminuir de los lados. Quiero que vean cómo disminuí aquí. Aquí se supone que teníamos que hacer una casita, agregar 2 cadenitas más para que en la otra vuelta se repusiera esta parte de acá. Pero entonces vamos a dejarlo así como inclinado para que nos vaya disminuyendo. Me voy a seguir tejiendo y al final de la vuelta nos vemos para que veamos cómo vamos a reducir al terminar la vuelta. Ya llegué al final de la vuelta y aquí únicamente vamos a poner un punto de orilla. Ya saben, que quede inclinadito de la misma forma como empezamos, ¿sí? Y aquí ya se redujo
una casita. Volteamos el tejido y volvemos a iniciar igual. Tres cadenitas y nos vamos acá. Y ahorita quiero que vean de qué manera se va disminuyendo. Miren. ¿Sí? Aquí vaya inclinado el tejido y de los dos lados vamos a tejer de esa forma. Yo voy a tejer, tenemos que tejer un pedacito que mida de la cintura hacia nuestra sisa. Debe de ser corto porque acuérdense que aparte lleva el faldoncito con una puntada calada y esto es únicamente para la parte del cuerpo, de la blusa. Entonces yo voy a tejer aproximadamente unas 12 vueltas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12, ¿sí? Entonces, yo ya tengo de la poquito abajo de la cintura hasta mi sisa tejido y vean cómo se fue disminuyendo de esta manera. Bueno, cuando ya tengamos toda nuestra tira, vamos a dividirla exactamente a la mitad y luego vamos a sacar la cuarta parte. Miren, yo aquí ya dividí y empecé a tejer mi frente. De la misma manera que fui disminuyendo, yo me seguí disminuyendo y a partir de aquí empecé a tejer en recto. Pero bueno, primero vamos a sacar la mitad. Vean, más o menos doblan su tejido. Que nos quede así. Aquí está ya el marcador de la cuarta parte, como quien dice. Miren, nos va a quedar así, ¿sí? Más o menos calculando que las puntas queden en la orilla y vamos a ir disminuyendo para formar un cuello B. Vean, yo dejé de la mitad hacia un lado, dejé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 puntos altos. Y aquí marqué lo mismo, vamos a dejar del centro para acá y vamos a empezar a tejer aquí. Aquí en forma recta y aquí nos vamos a ir disminuyendo hasta llegar al hombro. Vamos a tejer a partir de aquí por separado este frente, la espalda y este otro frente. Acuérdense, los frentes siempre vamos a disminuir y en recto. Y la espalda la vamos a tejer en recto teniendo las mismas vueltas del frente para luego unir los hombros. Bueno, voy a empezar a tejer este frente disminuyendo de la misma forma y nada más nos vemos para que les diga yo cómo van a tejer en forma recta. Miren, voy a amarrar aquí donde tengo mi marcador. Acuérdense que del centro hacia acá vamos a dejar los mismos cuadritos que del otro lado. Yo dejé, acuérdense que 10 de estos los mismos van a hacer. Entonces vamos a empezar aquí. Vamos a amarrar el estambre. Y aquí de este lado nos vamos a ir en forma recta. Entonces vamos a tejer derechito sin disminuir, la disminución únicamente va a ser en los lados. Entonces aquí empezamos normal, dos puntos altos, dos cadenitas, voy a ir y regresar, acuérdense disminuyendo en esta parte de acá y regreso y nos vemos para que les diga cómo vamos a subir aquí y nos va quedando en línea recta. Bueno, miren, ya fui, regresé y ya estoy aquí nuevamente en donde tenemos que tejer en recto. Vamos a tejer dos cadenitas y nuestro punto de orilla. ¿Sí? ¿Ya vieron qué diferencia hay en el otro lado que íbamos disminuyendo, que ponemos nuestro punto inclinado? Ahora es así para que cuando voltemos nuestro tejido, empecemos a tejer. Empecemos a tejer casitas y no vayamos reduciendo, se va quedando en línea recta. Subimos tres cadenitas, inmediatamente nos vamos a tejer el punto alto, ¿sí? Entonces ya repusimos. Esto así queda en línea recta. A veces quedan los dos puntos altos, a veces queda hoyito. Dos puntos altos, hoyito, y de esta forma nos va a quedar en recto. Bueno, vamos a tejer así varias vueltas hasta llegar a los hombros. Ahorita les digo yo con cuántas me quedo. De este lado disminuyendo y de este lado así en forma recta. Y luego la espalda la vamos a tejer igual. Vamos a dejar este hoyito para la sisa y vamos a empezar a tejer de aquí.
De aquí hacia donde está, este es el del medio, ¿eh? Hacia donde está el otro marcador, aquí. Vamos a ir y venir y vamos a tejer en forma recto hasta los hombros. Miren, esta es mi frente y a partir de que separamos, son de aquí hacia acá 17. Acuérdense, del lado de la sisa recto y del lado del cuello vamos a hacer disminución. La espalda vamos a tejerlo las mismas vueltas, pero en recto. Pero aquí al final quiero que vean que las últimas dos vueltas nada más tejí los 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 que quedaron acá. ¿Sí? 3, 4, 5, 6, esta casita 7. Le dejé los mismos para que ahorita que cosamos los hombros nos quede del mismo ancho. Nada más que las últimas dos vueltas nada más tejí los 7 y del otro lado igual. Miren, de este lado ya uní, ahorita les voy a enseñar cómo unirlos con el mismo tejido. ¿Sí? Hice mis dos vueltecitas más y luego ya con esta última uní. Así que ahorita voy a desbaratar esta para enseñarles cómo unir. Y ya de ahí nos vamos a ir a tejer las mangas. Volver a vivir. Bueno, miren, para unir ya le desbaraté una vuelta, porque acuérdense que tejiendo la última es cuando vamos a unirlo con el hombro. Entonces vamos a unir tres cadenitas y prendemos acá. Y al mismo tiempo que vamos a ir tejiendo esta vuelta, vamos a ir uniendo. Entonces aquí termino esta casita. A ver, déjenme enderezar la cámara. Ahí está, bueno. Una cadenita y dos. Una cadenita, prendemos. Una cadenita y seguimos tejiendo. Uno y dos. Una cadenita, prendo. Una cadenita y sigo tejiendo. Y así vamos a unir los dos hombros con la última vuelta de la espalda. Ahorita les voy a enseñar cómo va a ir quedando. Va a ir quedando así. El otro hombro me quedó así. Aquí está la unión. Bueno, ya que tengamos los hombros unidos, nos vamos a tejer la manga. Bueno, miren, una vez que ya cerramos los hombros, que ya tenemos nuestros dos hombros, vamos a ver que nuestra sisa está un poquito amplia. No se preocupen, ahorita la vamos a reducir un poquito. Vamos a sacar la medida de nuestro brazo con la parte de abajo del saco. Con la parte de abajo, enróllensela alrededor de su brazo y ven cuántas de estas necesitan para su brazo. Yo ya las conté y necesito 18 puntos altos, 18 pares de puntos altos. Entonces voy a poner 9 de un lado y 9 del otro. Vamos a empezar aquí, en la parte de abajo, y vamos a tejer la misma puntada que tejimos igual, la mismita puntada que tejimos vamos a tejer. Nada más que miren, vamos a hacer unas trampitas porque ya conté los hoyitos y me sobran como 2 hoyitos. Entonces nos vamos a comer, por ejemplo, este no, nos vamos a saltar hasta acá, pero para que no se vea este espacio tan grande, vamos a tejer una cadenita y aquí en medio vamos a hacer esta trampita, que vamos a poner un punto alto de 2 sacadas, luego la cadenita que nos faltó y vamos a seguir tejiendo nuestro punto alto. ¿Sí? Tienen que fijarse que estén del lado derecho, ¿eh? Ahí está. Hagan de cuenta que este punto es invisible para ahorita que sigamos tejiendo la puntada, pero lo ponemos para reducir este espacio y no nos quede este hoyo, este espacio tan grande. Ahora vamos a seguir tejiendo igual, 2 cadenitas, 2 puntos altos, 2 cadenitas, 2 puntos altos. Y lo mismo que tejimos acá,
que tejimos acá, lo vamos a tejer en esta parte de arriba. Voy a tejer hasta acá arriba y aquí nos vemos para que volvamos a hacer esta trampita. Miren, ya llegué a la parte de arriba en el hombro y ya volví a hacer este punto que va en medio de las dos cadenitas, ¿sí? Bueno, entonces ya me quedaron de este lado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Ahora del otro lado me tienen que quedar 9. Vamos a hacer la trampita que necesitemos en esta parte de acá, que es la esquinita, y ya completamos nuestras 9 casitas. Y ya vamos a tener 9 y 9, 18, que son las que necesitamos para tejer nuestra manga. Nos vamos a ir vuelta y vuelta y vuelta y vuelta hasta tener, con la misma puntada que tejimos acá, hasta tener el larguito que nosotros necesitemos. Acuérdense que vamos a poner un holancito, entonces no la vamos a dejar muy larga. Yo aproximadamente voy a tejer unas 10 vueltas. Miren, ya terminé la vuelta y aquí uní con un punto deslizado, ¿sí? Entonces ahora para iniciar la vuelta vamos a tejer puntos deslizados hasta llegar al hoyito. Acuérdense que estos puntos van a ser invisibles, es como si no estuvieran. Vamos a hacer de cuenta que esta es una casita completa y entonces vamos a tejer igual dos puntos altos, dos cadenitas y nos pasamos al siguiente, ¿sí? Bueno, así nos vamos a seguir tejiendo. Cuando terminemos aquí tejemos nada más dos puntos altos, dos cadenitas, prendemos y volvemos a subir igual hasta tener nuestras 10 vueltas. Bueno, miren, ya terminé mi manga y le puse 11 vueltas. Acuérdense que para la otra manga van a contar cuántas casitas y la otra manga debe de tener lo mismo, las mismas trampitas, todo, las mismas vueltas. Bueno, ya tejí 11 vueltas y ahora para hacer el holán que van a llevar las dos mangas y que va a llevar la parte de abajo de nuestro saco va a ser lo mismo que vamos a hacer ahorita, ¿eh? Fíjense, son cuatro cadenitas, doble lazada y nos vamos al centro. Vamos a sacar dos, dos y dos. Son puntos largos. Vamos a tejer tres puntos largos y cuatro cadenitas. Tres y cuatro nuevamente. Dejamos una casita y nos vamos a la siguiente. Y tejemos nuevamente tres puntos largos. Y cuatro cadenitas. Y así nos vamos a ir toda la vuelta dejando una casita de espacio. Bueno, miren, al terminar la vuelta vamos a unir con un punto deslizado. Y la siguiente vuelta, en lugar de poner tres puntos largos, vamos a poner cuatro. Entonces quiere decir, subimos con cuatro cadenitas, que el punto del medio lo vamos a tejer doble. Vamos a poner en el mismo hoyito dos, y en el siguiente uno. Ahora, en lugar de cuatro cadenitas, tres cadenitas y nuevamente. Cuatro, uno aquí, dos del medio y uno aquí, ¿sí? Y así nos vamos a ir tejiendo toda la vuelta. Les voy a dejar tareita. En la siguiente vuelta, en lugar de cuatro puntos, vamos a poner cinco. ¿Qué quiere decir? Que vamos a tejer uno arriba de este, uno arriba de este, un punto en medio y luego arriba de este y arriba de este, ¿sí? Y en lugar de tres cadenitas, dos. Y ahí nos vemos para que les diga qué es lo que sigue. A ver, mire, quiero que vean. Este es el de tres puntos. Luego este es el de cuatro. ¿Se acuerdan que en medio pusimos dos? Y este pusimos un punto sobre punto y nada más agregamos uno en medio. Vean. Lo metimos en el espacio grande. Ahora, y es una, dos y tres vueltas. Acuérdense que todo esto lo vamos a tejer en la parte baja de nuestro saco y también en la otra manga, ¿eh? Dos, tres, cuatro cadenitas, doble lazada. Y ahora vamos a poner en estos tres puntos, cuatro puntos. Fíjense cómo vamos a hacer. Vamos a poner punto arriba de este punto, punto arriba de este punto. Y en este último vamos a colocar dos. No se les olvide, doble lazada.
Vamos a compartir hoyito. Ahora tres cadenas y volvemos a repetir lo mismo. En este mismo hoyito vamos a tejer dos puntos largos. Ay, se me olvidan las dos lazadas. Dos lazadas aquí. Esta orilla ya se la había puesto otro saco y me encantó cómo se ve. Por eso quise repetírselas. Y luego punto sobre punto, ¿sí? Ahorita les voy a enseñar cómo quedó. Punto arriba de este punto, punto arriba de este punto. Y en el de en medio vamos a tejer cuatro. Dos, tres cadenitas y nuevamente dos. Y vean cómo nos queda el abanico. Ahora, sin tejer cadenitas, nos vamos a ir a tejer nuevamente lo mismo en el siguiente. ¿Sí? Las cadenitas van en medio. Acá no vamos a poner cadenitas. Son dos puntos largos. Y luego en el de en medio vamos a tejer cuatro, pero primero vamos a tejer dos, tres cadenitas y nuevamente dos, ¿sí? Vamos a poner cuatro puntos largos en el mismo punto para formar abanico. Ahora tejemos uno arriba de acá, uno arriba de acá, ¿sí? Vamos a irnos tejiendo toda la vuelta así y ahorita vamos a poner la siguiente vuelta. Y esta sería la vuelta número 1, 2, 3, la 4. Sin tejer cadenitas me paso al siguiente. A ver, última vuelta de nuestro lan. Llevamos 1, 2, 3, 4 vueltas. Ahora vamos a tejer 4 cadenitas. Doble lazada y nos vamos acá. Vamos a hacer nuestro punto largo, pero vamos a dejar en espera el último paso. Nuevamente doble lazada y dejamos en espera el último paso. Ya tengo cuatro puntos. Vamos a completar al final de la vuelta con los cuatro puntos de acá. Entonces ahorita voy a cerrar y voy a tejer 5 cadenitas, 2, 3, 4 y 5 cadenitas, medio punto en las 3 cadenitas de la vuelta anterior y volvemos a trabajar. Ahora sí vamos a trabajar 4 puntos de este lado y 4 puntos de este. 5 cadenitas, 3, 4, 5, doble lazada y vamos a tejer punto sobre punto, pero dejando en espera el último paso. Ahí van dos, tres, y cuatro. Ahora voy a tomar los cuatro de este lado. Uno, dos. Tres y cuatro. Y ahora sí ya tenemos los ocho puntos en nuestro gancho. Los sacamos todos juntos y sellamos con una cadenita. Y vean cómo nos va a quedar. Aquí nada más hicimos la mitad, pero al final vamos a tejer la otra mitad que va a salir de estos cuatro. Ahora, para tener nuestro terminado final, vamos a tejer un picot que son tres cadenitas y un punto deslizado. Así que nos quede la bolita. Ahora son cinco cadenas. No vamos a contar con la que cerramos. Dos, tres, cuatro, cinco. Volvemos a tejer medio punto. Y vamos a tejer nuevamente lo mismo. Cinco cadenitas. Y volvemos a tomar nuestros ocho puntos, dejando en espera. Y así nos vamos a ir toda la vuelta hasta terminar. Voy a hacer toda la vuelta para terminar juntas este otro gajo de acá. Miren, ya terminé la vuelta y ya tengo mis cuatro puntos que me faltaban. Los voy a sacar en un mismo... Vamos a meter estos también.
y lo sacamos todos en una misma vez. Y cerramos, ¿sí? Y miren, ya completamos el último. Y aquí nos faltaría hacer el picot nada más. Y ya, ahora sí cortamos. Ay, no tengo mis tijeras. Bueno, cortamos aquí y ya rematamos. Ahora, les quiero decir, este holán, que son 1, 2, 3, 4 y 5 vueltas, lo vamos a tejer en las dos mangas. Acuérdense que las mangas deben de quedar con los mismos puntos, las mismas vueltas y todo. Yo ya tengo mi otra manga, aquí la tengo, me quedó igualita que esta. Ya tengo mis dos mangas y también con este mismo holán vamos a tejer la parte baja de nuestra blusa. Ya también tengo aquí. Tienen que fijarse dónde es el revés y dónde es el derecho de su prenda. Yo, por ejemplo, aquí ya sé que las mangas las hice en este mismo lado y entonces también nos fijamos en la parte de abajo de la blusa que nos quede todo por el mismo lado, el lado derecho. Porque acuérdense que aquí como íbamos una vuelta y una vuelta, nos iba quedando una por el revés, una por el derecho, pero en el terminado sí nos vamos a fijar que la última vuelta quede por el derecho en la parte de abajo de nuestro saco. Y en las mangas, como es circular, pues ahí nada más nos fijamos que todo vaya por el lado derecho, ¿sí? Bueno, entonces lo mismo vamos a tejer en el saco. En el saco vamos a tejer, acuérdense, vamos a ir y venir. Aquí ya me adelanté con la orillita que vamos a poner aquí. Ahorita les voy a enseñar cómo va. Miren, vamos a tejer lo mismo, dejando un espacio, una casita. Aquí con 4, con 3, con 2, todo igual, ¿sí? En la parte de abajo del saco. Vean qué bonito quedó. Bueno, entonces ahora para el terminado aquí del cuello, vamos a tejer estas conchitas. Les voy a enseñar cómo las tejo. Miren, vamos a tejer así. Son 3 cadenitas, ya desbaraté una para enseñarles. 3 cadenitas y nos vamos al mismo hoyito y tejemos 2 puntos altos. 1 y 2. Ya que tenemos nuestros 3 puntitos, damos el espacio que nos quede bien y hacemos medio punto. Y así nos vamos a ir tejiendo. Tejer todo alrededor de nuestra blusa. Acuérdense que aquí es el cruce que tenemos. Quedó hermosísima. Vean, las conchitas van ahí todo alrededor de nuestro cuello hasta llegar al cruce aquí, ¿sí? Y aquí en el holán no le puse, nada más quedó así. Ahora les voy a enseñar a tejer esta tirita que únicamente son 3 puntos altos. Que esta tirita es la que va a llevar en las dos puntas, aquí y aquí. Ahorita vamos a hacer juntas esta para amarrárnoslas alrededor de la cintura. Quiero decirles, una va a ser más larga que otra. Ustedes se las van a medir y se las van a ajustar, ¿sí? Bueno, pues vamos a hacer esa tirita. Acuérdense que hay que rematar todas las hebritas, dar una planchadita a vapor muy bien. Y todo, y pues hacemos la tirita y luego ya vemos cómo nos quedó. Bueno, miren, para la tirita yo lo amarré mi hilo aquí en donde terminé mis conchitas. Si no lo han cortado, pues se siguen tejiendo la tirita para que se ahorren este remate. Vamos a subir 3 cadenitas. Uy. Y tejemos en este mismo espacio, vamos a tejer 2 puntos altos más. Háganlos de 3 sacadas para que les queden un poquito más larguitos. Ya tenemos 3, volteamos. Vamos a contar la cadenita como el primero, ¿eh? 3 cadenitas y 2 puntos altos. Voltean. 3 cadenitas, 2 puntos altos. Y así nos vamos a ir tejiendo nuestra tira. Una debe de ir más larga y otra debe de ir más corta. Porque acuérdense que una nos va a dar vuelta en la cintura
toda la cintura para encontrarse con la otra tirita del otro lado, ¿sí? Entonces, por eso vamos a calcular los tamaños de cuánto mide cada tira. Ahorita les digo cuánto me quedaron. Miren, ya terminé las tiritas y no tengo cinta, pero les voy a decir así con cuartas. Es una, dos y tres. Una de tres cuartas y la otra la tejí de cuatro cuartas. Sí, más o menos calculando. Ahorita ya voy a rematar, a planchar y pues ahora sí vamos a ver qué tal nos quedó. Pues qué tal, si les gustó, ¿verdad que está hermosísimo? Oigan, ya sé que me van a preguntar por el chal que tengo, pero este chal se los presenté en los videos pasados. Si lo quieren hacer, también búsquenlo y ahí tengo el tutorial. Yo me lo puse porque me encanta. Bueno, pues espero les haya gustado este tutorial. Acuérdense, si lo quieren hacer más grande, mídanse la cadenita larga, larga, que le dé vuelta así hasta acá, cruzadito, para que les quede muy linda, ¿sí? Bueno, pues no me queda más que invitarlas nuevamente a que se unan a los miembros exclusivos de este canal, a que me regalen un like, a que se suscriban también a este canal, que compartan y que activen la campanita. Bueno, pues ahora sí nos vemos muy pronto y recuerden que no dejen para mañana lo que puedan tejer hoy, y si lo pueden soñar, lo pueden tejer. Adiós.